Técnicamente estamos en el balneario municipal, así se llamaba en la década del 50, Playa Esmeralda después, y ahora es un sitio que está en reconstrucción permanentemente, y acá me vengo a encontrar con el amigo Ricardo, veterano de Malvinas. Así es, acá estamos en este día precioso que Dios nos ha regalado. Siempre venimos con mi esposa y mi hijo. Si no decimos quién es tu esposa, Margarita. Margarita, Ada Margarita Cardoso, la cual ayer cumplimos 25 años de aniversario de casado. ¡25 años, Margarita! ¡Qué aguante! Oh, sí. Y bueno, acá estamos, venimos, como quien dice... ¿A qué venís acá a la orilla del lago? Más allá de llevarte alguna carpita. Yo vengo acá porque acá me siento bien, es como que es mi cabe la tierra. Ah, ¿sí? Es como tomas una pastillita para dormir, ¿viste? Me relajo, siento paz, ¿me entendés? Entonces acá vengo y entonces a la noche duermo como un bebé. Así que de vez en cuando, siempre en la semana, los ánimo pesca porque necesito... Atento el dedo, si pica, che, si pica yo no voy a cortar. Si pica yo no corto. Vamos. Imagínate que a los 7 años ya me lleva a pescar mi papá y mi hermano. ¿En dónde? ¿De dónde sos vos? De Santa Rosa, Calamuchita. Ah, acá cerca. Sí. ¿Y Carlos Paz desde cuándo? Y del 85 que vivo acá. O sea, ni bien terminó Malvinas, al poco tiempo... A los 3 años me trasladé a Carlos Paz. ¿Y por qué te viniste a Carlos Paz? Y porque quería venir a olvidarme, en una palabra, y bueno, pero realmente fue diferente. En vez de olvidarme, creo que fue donde exploté con Malvina. ¿Ah, sí? Y sí, porque realmente acá es donde empecé a malvinizar. Necesitaba contar mi historia, necesitaba... contarle al mundo lo que había pasado conmigo, necesitabas que me escucharan. ¿Y eso en tu pueblo vos sentías que no lo ibas a tener? Y no había pasado nada, creo que mi pueblo no... Hasta el día de hoy, imagínate, tengo 58 años y mira, vamos a cumplir 40 años y todavía nunca me llamaron para un acto. Así bien, que ya te puedes dar cuenta. ¿Y en ese sentido, Carlos Paz, cómo no, está? Carlos Paz, mira, si hay algo que le tengo que agradecer a la vida, es a Carlos Paz. Creo que todos los compañeros que vinimos acá a Carlos Paz, que hemos venido de acá, de Córdoba, de la provincia, yo ya me siento un Carlos Pacense, ¿me entendés? Eso vivo en San Antonio, pero toda mi vida... Uno dice Carlos Paz, pero incluyo las comunas del sur, ¿no? Yo creo que es todo igual. Parte, sí. Yo siempre digo Carlos Paz, ¿no? Ricardo, ayer, mientras planteábamos este encuentro por WhatsApp, sí, me dijiste que se acerca abril y a vos te agarra un bichito... Sí, la verdad que los agarra el bichito de la sensibilidad. Es como que el otro día hablábamos, ¿me entendés? Con una hija mía que es pastora y me dice, papi, dice, tenés que relajarte, tranquilízate. Y le digo, es difícil, le digo, olvidarse de esa guerra, ¿no? Porque creo que a todos los veteranos de guerra les cambió la vida. Fuimos con un sueño y volvimos con una diferencia social totalmente diferente, que creo que a través de los años fue creciendo en cada uno de los veteranos de guerra. Muchos de los compañeros hoy... Y el pueblo que al principio miró para otro lado y los metió bajo la alfombra, sí, ¿vos crees que ahora hay un poco más de conciencia de lo que pasó en el pueblo en general? Mira, yo por lo menos, Carlos Paz, desde que entró el intendente Avilé, a todos los veteranos de guerra, a todos, ¿no? Digo, en general, y bueno, también el que está de intendente ahora, el señor Daniel Gómez Gesteira, también, que los atiende como un rey a todos nosotros. Bien. Y para nosotros, la verdad que la intendencia apruebe y cuando uno vaya a golpear la puerta te abran la puerta y que te atienden, que te diga sí, muchacho, acá está, ten un abrazo. Y bueno, creo que... Vos con eso y con este paisaje, sí, más una carpita que te lleves a casa... Está. Olvídate, mira y saco una carpita a mi hijo, mira. Tu hijo, lo vi ahí que corrió recién, ahí la trae. Así que... Bueno, ya estamos con el almuerzo. Claro, ya tenemos el almuerzo para tirar la parrilla. Y bueno... ¿La patrona mete mano en el almuerzo? ¿Vos vas a hacer la carpa esa? No, él. ¿O cocina él? ¿Él cocina? Él cocina. Esas cosas se encarga él. ¿Cómo es vivir con Ricardo? ¿Hay que entenderle algunas cosas? Sí, no, ¿lo ayudás? Bueno, sí. ¿Lo peleás o él te ayuda a vos? No, nos ayudamos mutuamente. Bien. Mutuamente, sí. ¿Encontraste...? Sí, no, mi mujer es única, sí. Vamos, todavía. Sí, tengo una familia... Siempre digo que soy bendecido, ¿no? Con mi esposa, mis hijos,
mis familiares, tengo familiares que también siempre están... Bueno, pero me alegra, son muy buenas. Me alegra saber que Carlos Paz... somos de la misma generación, yo tengo apenas 5 años menos que vos, y yo la guerra la viví cómodamente instalado en la escuela secundaria, así que imagínate que a mí me siente... A mí esto me pone de una manera muy especial, sí. Siento como... me animo a decir que siento por momentos vergüenza de la situación. No, no tenés que sentir vergüenza, porque bueno, creo que... Mira, yo creo que nadie sabía que íbamos, que iba a haber una guerra, porque supuestamente la guerra que se armaba era tomar, llegar a una relación, ¿me entendés? Palabreo, y ahí se acababa todo, pero nadie esperaba que esto... Escuchaba a Claudio Cáceres el otro día que decía en la radio que esta fue una guerrita de mierda, decía. Yo quiero corregirle eso, decirle que no fue una guerrita de mierda, fue una guerra. Bueno, yo estoy acá para que vos digas dos cosas, quiero que digas, Ricardo. Y bueno, la verdad... ¿Cómo fue tu ¿qué te tocó hacer en el Teatro de Operaciones? Bueno, mira, yo te voy a hablar así un par de pasos. Sí. Malvina marca y marcará hasta el día que me vaya esta vida, pero ¿por qué? Por todo lo que me tocó vivir. Fue una guerra fuerte, fue una guerra donde peleamos, fue una guerra donde todos los argentinos, de todo y de cada lugar, todos jóvenes con sangre caliente, ¿me entendés? Sí. Y hoy, que se acercan los 40 años, acercan los 40 años, vos decís, vamos a llegar a 40 años, ¿no? Y cada día quedan menos veteranos de guerra, ¿no? Y es triste, ¿no? Sí. Triste, aparte por lo que pasó con la pandemia, triste el año que estuvimos encerrados, y que no pudimos honrar a nuestros compañeros, ¿no? Y compañeros que perdimos, que se fueron de esta vida, ¿no? Por la presión, otros porque no fueron atendidos, otros porque el Estado los dejó regalado. Ahí es donde yo te hablaba de vergüenza. Exactamente. El Estado los tuvo 10 años abandonados, 10 años de abandono, 10 años donde se fueron un montón de compañeros que no fueron atendidos, no fueron escuchados, y nadie les dio un abrazo, porque la gente se piensa que todo es plata. No, no es plata. No es la plata. Yo he sido un tipo humilde y he trabajado toda mi vida. A mí, yo cuando vine acá a Carlos Paz, Conde me ofreció trabajo y todavía lo estoy esperando. San Antonio nunca me dio laburo. Y toda la vida estuve parado. Nunca me caí, nunca bajé las manos. Y si me caí, me volví a levantar. ¿Me entendés? Sí. Entonces, eso me da un orgullo de decir que gracias a Dios mi familia... los políticos ni nadie me la dio, ¿me entendés? Nadie me bancó, nadie me dio laburo, me la banqué solo. ¿Qué hacían esas manos, además de pescar? Yo he sido, trabajaba de jardinero, antes primero cuando llegué acá fui pastelero, y después trabajé 3 años de peón de albañil, y después los últimos 15 años trabajé de jardinería. O sea, no le esquivaste a nada. No, gracias a Dios. Y soy forjador, estiro punta, cortafierro, pico, hacha, toda la vida trabajo pesado. Bien, y contame, en Malvina, contame esa movilización. Y Malvina, me desarrollé como soldado. Y te voy a contar dos partes que son las más fuertes. Creo que la parte más fuerte fue a medio de la guerra. Cuando ya nos dimos cuenta que estábamos en guerra, que tomamos conciencia cuando cae la primera bomba el primero de mayo. Yo creo que todos los veteranos de guerra tomamos conciencia. ¿Conciencia es decir miedo también? Yo creo que el miedo vivís continuamente, porque la muerte te corría para acá, para allá. Yo creo que estamos las 24 horas con la muerte. Es como, sí. Es como hoy acá lo que está pasando, ¿no? Malvina hoy, Malvina, yo cuando esto pasó, yo ya la tenía clara. ¿Pero por qué la tenía clara? Porque el servicio militar, cuando fui al servicio militar, me dijeron, tenemos una buena y una mala. Bueno, ¿y cuál es la buena? La buena es que pueden salir todos los días francos. ¿Y la mala cuál es? Que hasta que no tenés el servicio militar, nadie se va de acá. Así que había que aguantar un año y pico allá adentro. Y en el sur, vin 5 Río Grande, escuela. Entonces, ese fue el primer golpe bajo que me dio la vida. Porque había que aguantar sin ver a la mamá, al papá, a los hermanos. Y tenías 18 años. Y tenía 18 años. Ese fue el primer golpe bajo. Y me adapté a la situación. Y cuando me llevaron a Malvina, de la misma manera, me tuve que adaptar.
los tuvimos que adaptar, todos los compañeros. Los adaptamos y bueno, creo que todo, Corrientes, Chaco, Formosa, toda la Argentina en punto, creo que todos los compañeros son ejemplo de esa guerra nefasta, ¿no? Nombraste provincias que son las que más sangre aportaron. Y Corrientes, ¿no? Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Salta. Creo que todo el mundo, ¿no? Porque todos tuvimos... Mientras toma el mate... Mira qué carpa. Qué piecita, ¿eh? Hermosa pieza. ¿Cómo la vas a preparar, Ricardo? Y esa la vamos a tirar a la parrilla después. ¿Ah, sí? Sí, con cebo y ahí la ponemos después. Bueno, Ricardo, bueno, llegó el final de la guerra. El día 13 de junio a la noche, hacen un llamado a mi jefe y los dice que tenemos que llevar un pelotón al frente. Bueno, esta es una historia linda, ¿no? Linda y triste también a la vez, ¿no? Porque... Entonces los preparamos, yo llevaba, que está la historia escrita, ¿no? Uh-huh. Han contado muchas veces, compañero, mi jefe la contó, donde voy cargado con una mochila. En el libro de Coty Painter. Exactamente, con una mochila, un fal para y un fal con mira alza óptica nocturna. Creo ese salvo, no sé la vida que salvo ese. Bueno. La cuestión es que esperábamos un pelotón, así que salimos a un lugar que yo conocía, porque yo abastecía con municiones, con arsenales, con los compañeros arsenales, pues yo no era de arsenales, pero siempre estaba ayudando en todos lados. Y esa noche partimos tipo 10 y media, 11 de la noche, con los soldados, y uno que era el jefe, que yo no lo conocía. Ya te voy a explicar el porqué. Y partimos hacia Monte Tambledo. Bueno, imagínate que empezamos a cruzar y fue una balacera terrible. No te voy a decir lo que pasó porque es muy triste. Pero te podés imaginar que una guerra, los otros no te van a besar ni te van a tirar con flecha y te palo, ¿no? Era bomba, balas trazantes. Y la noche iluminada por el bombardeo. Y el frente... Iluminados por el fuego, exactamente, como dice la película. Sí, iluminados por el fuego enemigo. Y nosotros, llevando el pelotón hasta el frente, los tocó dos o tres veces enfrentarlos al enemigo, hasta que llegamos al frente. Bueno, ¿para qué te voy a decir lo que pasó? Si ya sabes todo lo que pasó, los compañeros que perdimos... lo que pasa es que se cuentan 649 de nuestro y los ingleses cuentan 300 y pico, pero mi jefe siempre dice y los contaba que ellos tuvieron cuatro veces más que nosotros baja, o sea, más de 2000 y pico baja de haber tenido ellos. Nunca se sube, ¿no? Nunca se supo y está escrito, ¿no? O sea, ellos no lo van a decir tampoco, ¿no? Por el orgullo. Esa noche yo pensaba que ya no volvía, pero acá estamos, amigo. Acá está. Acá estamos. Y un solo mate te han dado. Bueno, es triste, ¿no? La verdad que se acerca este tiempo y te digo que uno es como son puñaladas que te pega el corazón porque sí. Te sensibiliza. Aparte perdí a mi compañero hace poco, que me dio mucha tristeza, mi compañero de trinchera, Dante More. ¿Cordobés también? Cordobés, de Villa Valeria. Y bueno, eso me pegó mal. Me pegó mal porque nunca lo pude ver después de que terminó Malvina, ¿me entendés? Y sí. Entonces eso es la bronca que te da y la tristeza que cada día te es como que te ahoga. Y vos decís, vamos a cumplir 40 años y todavía no pude ir a Malvina, rezó un Padre Nuestro a mis amigos, a los que quedaron allá. Tu objetivo es volver a la isla. Exactamente. Avilé me lo prometió. Bueno. Amigo Avilés, siempre te jodo, ¿eh? Pero te mando un abrazo porque sos un gran tipo, amigo. Quiero ver esa foto tuya ahí, ¿sí? Ojalá, y bueno, se dé. Uno siempre tiene el sueño de ir acompañado con un periodista de Carlos Paz, que bueno, poder decirle, mira, acá estuve yo, acá pasó esto, esto y esto, ¿me entendés? Lo que resta. Bien. Bueno. Y bueno,
te termino de contar la historia de esa noche. Esa persona que llevé esa noche, la verdad es que no las conocí hasta hace 4 o 5 años atrás. Hace 4 o 5 años atrás viene un jefe mío a visitarme en mi casa. Lo encuentro por las redes sociales, por las redes, y bueno, y entonces ahí conozco a mi jefe. Los abrazamos, fueron emociones, fue muy emotivo el encuentro. Y él me cuenta ahí. Me dice, ¿sabe a quién lo vi? ¿A quién? Le digo. A la madre. ¿Y quién es la madre? Le digo yo. Y la madre es el que llamó esa noche, ¿ves? ¿No te acordás? Para serle franco, no, le digo. No te acordabas. Claro. Entonces la madre, lo primero que hace, le dice, che, dice, no lo viste nunca mal, es un hijo de puta, ese cómo caminaba esa noche. Y entonces Aquino le dice, no, dice, si no era un zumbo, dice, era Vélez, el soldado, era un soldado, un concreto. Ese que le decían el peluquero, dice. No me diga, no, me está mintiendo, en serio, era un concreto. Bueno, así que miré la historia, después de tantos años, me entero que era el pelotón del 6 que había llevado de apostolo al frente para reforzar adelante las trincheras del frente, ¿me entendés? Monte Tambledon, Monte London, Power Pond, toda la zona que estaba al frente. Y mirá cómo es la vida, ¿no? Porque después de tantos años, un día voy a Buenos Aires y me encuentro con la madre, que no me conocía, él tampoco a mí. Y bueno, los dimos un abrazo grande. Y les dijo, todo este loco que me salva la vida, qué sé yo. Bueno, empezó a ver un montón de cosas ahí, qué sé yo, no sé. Un loco que tenía 18 años. Sí, exactamente. Y bueno, viste, son esas cosas que te marcan. Y siempre tenés eso, ¿me entendés? Que siempre hay compañeros que hablan de vos en buena hora, ¿no? Porque compañero del BIN 5 que sabe quién sos vos, ¿me entendés? Sí, sí. Y no necesitas decirle quién sos, qué hiciste, ni quién fuiste. Yo fui a una guerra, me llevaron, lo pusieron a todo en el batallón 5, en la plaza de armas, y el comandante preguntó. Yo siempre dije que había sido voluntario. Y ahora, después le pregunté a un amigo mío y me dijo que, pues yo no me acordaba de todas esas cosas, hay cosas que no me acuerdo. Y mi compañero me dijo, ¿sabe qué pasa, Vélez? Te explico, dice. Ese día, una semana antes de que fuéramos a Malvina, el comandante reunió a todos los pelotones de las compañías tiradores en Plaza de Armas. Yo era de compañía de apoyo logístico. Y el lugar se llamaba la agrupación, la cuadra. Y bueno, entonces ahí los preguntó el comandante que los que querían ir a Malvina, que dieron un paso al frente, y los que no querían ir, que estaba todo bien, que nadie le iba a decir nada. Así que bueno. ¿Diste ese paso? Y yo creo que sí, porque allá fui. Allá fui. Bueno, y tuve la suerte también de traerlo acá a San Antonio, a Carlos Hugo Robacio. La verdad que nuestro comandante del glorioso BIN 5. Y bueno, amigo, eso es lo que queda después de tantos años de un soldado argentino. Discúlpame que por ahí, viste, te ahoga la tristeza, porque en esta época empiezan a caer todos los recuerdos, sí, de los compañeros. Me lo habías adelantado y yo sabía que iba a pasar. Y bueno, esto... Lo único que te quiero decir en nombre de Carlos Paz y de la Argentina, diría, es gracias y perdón. No, por favor. Y otra cosa, porque yo no me puedo ir sin un toque de humor. Ese dedo no se movió, ¿eh? No, se ve que está esperando que vos te vas para pica. Bueno, digamos que sí. Así que, bueno. El segundo final es para un saludo a la gente de Canal 2. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar, porque yo siempre le digo a mis compañeros, hablen. No se queden con la palabra en la boca, hablen. Porque desahogarse es lo mejor que te puede pasar. Eso va a hacer que tengas una mejor calidad de vida, porque para que la gente te conozca y sepa quién sos, ¿me entendés? Y bueno, seguir honrando a nuestros 649 caídos en Malvinas, a nuestros hermanos que dejaron regado de tierra, regado de sangre, aquella tierra donde todos los soldados dimos la vida por la patria, y la dimos la vida
con orgullo y con honor. Me siento orgulloso de haber servido a mi patria argentina. ¡Viva la patria! Gracias, hermano.